Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! El representante sectorial de la sección 22, Emilio Yepes Montero, indicó que las manifestaciones en contra de los hechos de violencia ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero, serán continuas. Una convocatoria que sacan los estudiantes a nivel nacional de la participación de las organizaciones, sindicatos, que el día de hoy estamos en repudio en contra de las agresiones sufridas a los estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero. El objetivo de esta marcha es la exigencia de la aparición con vida de los 43 normalistas que hasta el día de hoy no aparecen. Nosotros, como sección 22, fuimos hasta Ayotzinapa a llevar víveres y nos dimos cuenta realmente de las condiciones precarias que ellos están viviendo allá. Estuvimos llevando más de 40 toneladas de víveres y recursos económicos para que los compañeros normalistas sigan sosteniendo sus estudios. Hoy la sección 22 está haciendo actividades en todo el estado, por regionales, sectoriales, pero también sabemos que hay actividades a nivel nacional y a nivel internacional. Están saliendo mucha gente a exigir que se le dé la solución, la respuesta y sobre todo la aparición de nuestros 43 normalistas que están desaparecidos. Como lo escuchó, estas protestas no cesarán hasta que los estudiantes desaparecidos sean encontrados vivos. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables.